El origen de esta colección que ahora mismo tenemos en el pasillo, que es la que hemos denominado histórico-didáctica, es una colección que data del Gabinete de Ciencias Naturales, porque cuando se crea la Facultad de Ciencias, ya por 1853-54, se establecen como tres secciones, una de ellas era Ciencias Naturales. Y de ese gabinete había también la filosofía de ir consiguiendo piezas de animales disecados que representaran algo de la fauna que había entonces por el mundo, que disponían de otros museos. Esta colección tuvo sus vicisitudes porque pasó por distintas obras, cambió de ubicación. Finalmente, cuando nosotros la conocimos, somos ya los contemporáneos, estaba ubicada en lo que era entonces la Escuela de Comercio. Y cuando se creó la sección de biología y se inauguró este pabellón, ya en 1973 se trasladó y se vino a esta ubicación que estamos viendo ahora. Ese es el origen de estas piezas, piezas que muchas de ellas pues vienen de museos, vienen de expediciones científicas. La que tenemos aquí en este pasillo, que es la colección histórico-didáctica, está pues casi desde su inicio. El primer uso que ha tenido ha sido por parte de los alumnos, porque tenían la ocasión de ver ejemplares que, bueno, sobre todo antes, pero era muy difícil poderlos ver en la naturaleza, sencillamente por el costo de los viajes. Nosotros tenemos una conservación que pudiéramos llamar en líquido, donde hay especies que están en botes más o menos antiguos, más modernos, que están conservados y fijados en formol y luego pasados a un alcohol diluido, alcohol de 70, y las otras que vemos en seco, si son insectos, si son otros artrópodos, están clavados, están con unas técnicas que habituales en este mundo, y las que vemos más llamativas, como son todos los vertebrados, en las que se ha hecho una conservación naturalizada, que es lo que se llama una taxidermia. El término taxidermia se suele aplicar a la conservación de los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, peces también, y consiste en vaciar al animal de las partes blandas, tratar la piel para que con el tiempo no se estropee, fundamentalmente que no se le caiga el pelo o las escamas, y después ya en las colecciones científicas no es obligatorio o preceptivo el darle una forma natural al animal. Inicialmente pues se colocaron y había un ligero desorden, pero llevamos ya un par de años en las que hemos ido organizando la colección por grandes categorías. Digamos, al fondo están mamíferos, después tenemos aves, tenemos un poco los peces, reptiles, anfibios, y nos hemos dejado para la mitad del pasillo, un poco hacia la puerta de entrada, los invertebrados. De invertebrados marinos, luego los artrópodos terrestres, etc. Es decir, que nuestra intención es poco a poco, como esta colección se configura como colección histórico-didáctica sobre todo, para que esa función didáctica esté relacionada con un poco las categorías taxonómicas, con la ordenación también de los animales. Si hubiera que destacar alguna, pues podría ser el conjunto de felinos que tenemos, o el oso polar, o incluso el ornitorrinco, porque son animales que hoy en día prácticamente sería casi imposible conseguirlo, ya que están protegidos, sería muy caro su transporte. Pero quizá la que destacaría sería la paloma mensajera, que es una paloma parecida a una tórtola, muy, digamos, de diseño muy sencillo, gris, algunos colores marrones, pero sin embargo la destaco porque es un representante de los pocos que existen en las colecciones a nivel mundial de una especie que se extinguió a principios del siglo XX, que es la paloma migradora americana. Tenemos una colección científica, no debemos olvidarnos de ella, que además desde el punto
punto de vista de la investigación científica importante. Esa colección está orientada al servicio de investigadores científicos, seamos los propios del departamento, doctorandos del departamento, pero también es importante servicio a investigadores de otras universidades y centros de investigación. Pero es que además en la colección científica albergamos alrededor de algo más del centenar de lo que se denominan especies tipo, que son aquellas especies que se han utilizado para la descripción de nuevas especies para la ciencia. Son la unidad de referencia. Entonces, si en conjunto una colección científica, su valor económico no se puede calcular, el de un ejemplar tipo pues todavía es bastante más incalculable, ¿no? Llevamos casi 20 años relegados con prácticamente poca financiación. Pero ocurre en nuestro país, está ocurriendo en muchos otros países. Esto va a hacer que con el tiempo, y no estoy siendo nada alarmista, se extingan muchísimas especies y no hayamos llegado ni a descubrirlas ni a conocerlas, porque los taxónomos somos pocos y la diversidad es muchísima.